Bueno, egun eta asko, aukerau emateatik, politika egiteko beste modutaz, itzeiten ari gara, eta nina tor esatea donostian, donostiak, demostratzen ari dela donostian benetan politika beste modu batea egin daitekela, egiten ari garela, eta gaina emaitzak onak, emaitzak oso onak dituela. Eta... Laburritzein behar denez, lau lan erronketan zehaztukoet gaurkoa. Lau urte hauetan lan hain eta urrungo lauetan egin godeu, batez ere, modelo hoi, modelo horretan zakontzen, modelo horrek da da, oinarrizko kontzeptu bat, aurrekoak izan duten bezala, eta da, erritarrekin gobernatzea, parte hartzea, bultzatzea. Bigarrena, lerroa lan hain eta jarraituko duguna egiten da, krisi ekonomiko baten aurrean, nola jokatu behar da, baino modelo berri hau aplikatuz. Irugarra izango litzateke, ahastu eta ondian, hausoak urteetan eta urteetan, kontutan hartu, lentasuna eman, eta inbertzio garaitan ere, beak eukitzea lentasun hoien artean. Eta laugarrena, eta honetaz, ez detasko itzeingo, ez dutelako denborik baino oso importantea, gure baloreak, gure gunerekotasunean, ba ezartzea noski, eta itziten egin naiz, anistasuna, anistasunaz, itziten nahi naiz berdintasunaz, itziten nahi naiz giza eskubidetaz, itziten nahi naiz bizikietzaz eta pakeaz, edo kulturaz, euskeraz, edo elkartasunari buruz. Lauak, lau hauek batera iten dira. Ezinezkoa da bat landu beste landu gabe. Eta denetan ardaz nagusia izan behar du, da, izaten ari da, eta izango da, parte hartzea eta herritarak parte sentitzea. Izon 4. Los, las líneas de trabajo que hemos tenido y que tendremos los próximos cuatro años y que son la base del nuevo modelo que es una realidad, no es una teoría, es una realidad y que además da unos resultados buenos, muy buenos, como se está demostrando en Donosti. El primero es la participación, nueva manera de hacer política. Hoy en día lo utiliza todo el mundo este término, nos alegramos, hace cuatro años sonaba un poco raro, y simplemente se basa en hacer política de verdad con el pueblo. Y hay una idea general que no podemos olvidar y que para nosotros es fundamental, que es que nos hace falta una ciudadanía activa, una ciudadanía organizada, un pueblo organizado, nos hace falta movimientos populares fuertes. Y a esto que se le ha tenido miedo durante muchos años, los gobernantes le han tenido miedo, para nosotros no solamente no hay que tenerle miedo, sino que hay que considerarlo una herramienta fundamental para una buena gestión. Es un principio democrático, pero además es una herramienta fundamental. Para una buena gestión, como se está demostrando en Donosti. Esto es trabajar de abajo hacia arriba. Consultar con la ciudadanía, trabajar con la ciudadanía, que ellos sean partícipes y colíderes para tomar las decisiones. Y tomar las decisiones en los ayuntamientos también, también de abajo arriba, sin esperar a decisiones que se puedan tomar o no tomar en otros niveles más altos. Y este es el modelo. que estamos utilizando en Donosti, tanto para políticas económicas, como explicaré ahora, como para temas tan serios como puede ser pues la paz, la construcción de la paz o la construcción de la convivencia. Se puede trabajar de abajo arriba, se debe trabajar de abajo arriba y los resultados, estamos seguros, están siendo ya mucho mejores. Eta hortarako, bajarri de omagian, iru modelo bat. Parte hartza nola lantzen da. Pues hemos puesto encima de la mesa un modelo que tiene tres patas, podemos decir. Que no son Una incompatible con la otra, una no sustituye a la otra, son complementarias. Todos sabemos que hay un modelo de democracia representativa, cada cuatro años tocará ahora votaremos y, por supuesto, este, esta pata la respetamos y es fundamental. Pero hay otros dos modelos que hay que trabajarlos muchísimo más. Uno, nosotros lo llamamos el nivel dialógico, el coliderazgo con los diferentes movimientos populares, asociaciones de barrio, sectoriales, etcétera, que existen en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Hay que hacer un trabajo conjunto con todas estas asociaciones y movimientos, pero para ello es fundamental una cosa que no se suele dar y que nosotros le hemos dedicado mucho tiempo, que es la cercanía con toda la ciudadanía, con todos los movimientos populares, la transparencia total en la gestión del ayuntamiento y en toda la información de que se dispone, la información total a todos aquellos que quieren participar en cualquier proceso y que los debates estén fundamentados en esta información y esta transparencia. Y encima, por nuestra parte, yo creo que en este nivel dialógico el Ayuntamiento tiene que perder el liderazgo, tiene que ayudar igual desde un punto de vista técnico y de asesoramiento, pero son las propias ciudadanas, los ciudadanos, los que tienen que debatir con esa información veraz y tienen que marcar sus prioridades. Y por parte del Gobierno que toque, nosotros así lo hacemos y creo que todo debería ser así, se deberían de acatar estas decisiones y aceptar el compromiso de que lo que ahí se habla y ahí se decide va a seguir adelante. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. Es una decisión que se ha tomado ayer mismo. Eh, presupuestos participativos. Se ha mencionado también aquí. Es posible hacer presupuestos participativos, pero reales, de verdad, con la ciudadanía. Nosotros presentamos un proyecto de presupuestos en el que de las inversiones el 30% respondían a. Necesidades o a propuestas que se habían hecho en diferentes procesos participativos de la ciudad. La oposición, en una actitud de bloqueo que aquí quiero denunciar, porque se castiga a la ciudad, no se castiga a este gobierno ni a este alcalde, eh, presentó enmiendas a la totalidad, no se pudieron sacar esos presupuestos, se prorrogaron los del 2014, pero ayer se aprobó por parte del gobierno. Que 80 propuestas, que son prácticamente el 90% de las propuestas realizadas en esos procesos participativos, van a tener una respuesta positiva con una inversión de 24 millones de euros por parte de este Gobierno. Esto es hacer un presupuesto participativo y Donosti, a pesar de la voluntad de bloqueo de la oposición, en el 2015 podemos afirmar, y es una realidad y es un dato objetivo, de que cuenta con unos presupuestos participativos. Y yo creo que es obligación de cualquier gobernante responder positivamente a lo que se escucha en estos procesos y además creo que es fundamental para que el desencanto que pueda haber eh, por parte de la ciudadanía para con los políticos pues poco a poco vaya disminuyendo. La credibilidad de los gobernantes se gana así. Y hay una tercera pata. Están las elecciones, está el nivel dialógico y está la democracia directa. Y es, como se ha mencionado aquí, la nueva normativa que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Donosti. En el que se permite, se da la opción de organizar consultas populares, pero no solamente por parte del Gobierno para consultar sobre un tema que esté trabajando, sino también, y muy importante, por parte de la ciudadanía, si tienen un 8% de las firmas de toda la ciudad, ciudad mayores de 16 años o un 5% si lo que viene a hacer a nivel de barrio. De tal manera que cualquier ciudadano puede, mediante una movilización en su entorno más cercano, obligar al Gobierno que esté a consultar sobre los temas que consideren pertinentes. Pero esto también se ha hecho de una manera de abajo arriba, porque esta normativa no es una normativa que ha elaborado el Gobierno y la haya presentado a la ciudad, sino que es una normativa que se ha trabajado con diferentes agentes sociales, con diferentes ciudadanos y que ellos han elaborado, por supuesto, con el asesoramiento técnico del Ayuntamiento, con diferentes eh, consultas que ha habido de otras ciudades, de otros pueblos europeos en el que la consulta es más habitual y se ha hecho desde abajo hacia arriba. Y consideramos que esta es una herramienta también para gobernar mejor a la que no hay que tener ningún miedo. En cuanto a participación, todo esto. Hay una segunda línea de trabajo fundamental, que es cómo íbamos a hacer frente en el 2011 cuando llegamos a la crisis económica. Se ha hablado mucho de la crisis económica, todo el mundo habla de la crisis económica, todo el mundo habla de lo mal que gestiona H. Bildu todo. Y sin embargo, nosotros podemos decir que la crisis económica la hemos gestionado de una manera diferente a lo que es habitual en este país, pero sin embargo con unos resultados muy buenos, y esto se intenta esconder a nivel mediático, pero sin embargo es una realidad, una realidad que ahora voy a decir los datos que están ahí y que son los que son y que no se deberían de ocultar. Eso sí, la crisis económica cómo afrontarla teníamos unos principios claros. El estímulo económico que de alguna manera queríamos impulsar desde el Ayuntamiento no podía ir al margen de impulsar las políticas sociales. Pensábamos que lo importante, en este caso, eran las personas y que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente y que no se les puede negar los mínimos para poder vivir dignamente. También pensamos el principio que este plan de estímulo económico que queríamos hacer en el Ayuntamiento Donosti había que hacerlo también, como he dicho antes, de abajo arriba. Y había que hacerlo, no una propuesta del Gobierno, sino trabajando con la ciudadanía, asociaciones de barrio, con diferentes sectores del comercio, de hostelería, con empresas pequeñas. Y son más de 40, 50 agentes los que han trabajado para lograr estos planes de estímulo económico que hemos ido eh, sacando adelante año tras año. Otro principio que teníamos clarísimo era que había que invertir más donde más necesario era, para lo cual lo primero que se hizo fue un diagnóstico de la ciudad. Tanto por barrios como por sectores, como por franjas de edad o, o, o de género, en las que más castigaba la crisis económica. Y otra, muy importante, un principio básico para nosotros, que es que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Lo primero que dijimos fue: aunque estamos en un entorno en el que los recortes es lo habitual, no vamos a aplicar recortes. Un 25% menos de presupuesto tiene el Ayuntamiento de ONU en 2011 respecto al 2008, y sin embargo no se reducen los, los servicios públicos de calidad que se dan en la ciudad, se firma con los trabajadores del ayuntamiento todos los años el convenio, todos los años con la mayoría sindical, en el que sorteamos como buenamente podemos los recortes que impone Rajoy, no reducimos, incluso aumentamos, partidas que son afectadas habitualmente en otros ayuntamientos y administraciones, como es Cultura, Euskera, Participación, Cooperación, la gran castigada en Donostia nos ha tocado estos años, y después de hacer el estudio previo, sacamos adelante un plan de estímulo económico que, cuando llegamos nosotros, no llegaba al millón de euros de inversión por parte del Ayuntamiento y a día de hoy son siete millones y medio, porque pensábamos que, efectivamente, por mucha crisis que hubiera, una Administración, aunque no tenga la competencia para hacer el estímulo económico para crear empleo, puede, como he dicho antes, sin esperar a decisiones que tomen otros niveles, hacer algo. Estamos invirtiendo siete veces más que hace cuatro años y los resultados están ahí. Se han ayudado a crear más de 3.100 empleos. Se han creado nuevas empresas y se ha trabajado con ellas, con las asociaciones de barrios, con comerciantes, para que sea un plan en el que todos se sientan implicados. Y los resultados están ahí. Y hoy mismo, cuando venía para aquí, me han comentado que Donostia es una de las 10 ciudades del Estado que mejor han sabido salir o eh, sobrellevar esta crisis económica que afecta a todos. Yo creo que. Negar los resultados. Por ejemplo, en 2013-14 fue Donosti la única capital en la que se redujo el paro un 4,4%. Fue Donosti, ya en el 2013, la única capital en la que el Producto Interior Bruto aumentó un 1,4%. Recordad que en la comunidad autónoma vasca se redujo un 1% también en el 13% y en el 14% se volvió a aumentar un 1,5%. Recordar que en Donosti la tasa de paro a día de hoy es de un 12,7%, que es mucho paro, pero andamos por un punto por encima de la zona europea y por bastantes puntos por debajo de otras capitales o de la comunidad autónoma vasca. Pero me voy a quedar con la referencia europea. Estamos cerca de la realidad europea. Y es verdad que para todo esto, no solamente, evidentemente, lo que ha hecho el gobierno municipal eh, es el, 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 el artífice de estos resultados. Pero, desde luego, yo creo que las políticas que se han hecho desde el Gobierno municipal habrán ayudado a que los resultados sean los que son. Se ha trabajado luego el plan extremo económico. Si queréis, los trabajaremos un poco más en las preguntas que pueda haber, porque yo creo que es interesante y creo que ha sido, diría que, incluso, modélico y ejemplar a nivel del Estado, porque se nos ha pedido muchas consultas e información desde otros puntos del Estado e incluso de Europa. Y todo esto lo hemos hecho sin olvidar las políticas sociales, no solo sin olvidarlas, porque la crisis económica, por mucho que intentes, con estímulos económicos, eh, crear empleo y que no haya gente afectada, hay que recordar que la mayoría de la gente que recurre a las ayudas de emergencia social es gente que ya trabaja con sueldos indignos o que tiene una jubilación también indigna. Y, sin embargo, hay Administraciones como el Gobierno vasco que no atiende a todas estas necesidades de ayudas de emergencia social. Y nosotros dijimos, mientras estemos en crisis, y aunque no estemos en crisis, pero estando en crisis, aunque tengamos menos presupuesto, aquí hay que dedicar más dinero, no va a quedar una sola donostiarra un sin cobrar aquellas ayudas de emergencia social, aquellas ayudas sociales que le hagan falta. Con lo cual, aquel dinero que no pone el Gobierno vasco, que este año pasado ha sido de un millón de euros, lo ha puesto el Ayuntamiento, pudiendo... Atender a 2.500 donos tierras que desatendía el gobierno vasco. Pero además, además de las ayudas de emergencia social que corresponde para el gobierno vasco, aunque no las pague, también ha generado una serie de ayudas de políticas sociales propias del ayuntamiento para aquella gente que, por lo que sea, por diferentes motivos, porque está sin papeles, porque eh, tiene algún tema que le bloquea las ayudas de otro tipo, pues pudiera recibir las ayudas para vivir dignamente. Y las ayudas propias del Ayuntamiento, en plena crisis, con un 25% menos de presupuesto, las han multiplicado por cuatro. Esto es la manera diferente de hacer política y la manera diferente de hacer frente a una crisis económica. La nueva donostia, el tercer eje. Eh, una acusación es que no nos gestionamos bien. Yo creo que gestionamos, bueno, que lo diga yo, por lo menos vamos a decir que medianamente bien. Los datos están ahí. Y encima nos dicen que la ciudad está parada, y que ha estado parada cuatro años y que se han perdido cuatro años. Es falso, y es tan falso, tan falso, tan falso, que la realidad está ahí por mucho que aquí también se intente olvidar o ocultar. Se han hecho inversiones con menos dinero. Estoy hablando de 100 millones menos de, eh, de dinero para inversiones eh, que hace que en el 2008, con lo cual, pues efectivamente había que priorizar. Pero ahora de priorizar, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, ¿qué es donde más, dónde hace falta...? Más las inversiones. Y nos hemos dado cuenta de que había barrios totalmente olvidados y que encima eran muy castigados. Y voy a poner un ejemplo muy claro de cómo hemos hecho las cosas, porque aquí también, a la hora de invertir y cómo invertir y dónde priorizar el modelo, pues es diferente. Este es el modelo que E.H. Bildu dice que hay que aplicar a partir de ahora. Barrios como Urumea y Chomín, en la vega de Urumea, que se inundaban cada dos años, tres años, cuatro años, y a nosotros en el 2011 nos tocó una inundación muy potente en la que hubo que desalojar a unas 2.500 personas y que, bueno, la verdad es que, que fue muy duro. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, lo primero es estar con ellos, evidentemente, se va allí, se está con ellos, se escucha lo que hay que escuchar, porque tienen toda la razón del mundo, y luego se empieza a actuar con el modelo diferente. ¿Qué es actuar con el modelo diferente? Adquirir compromisos en unos barrios que han estado olvidados y… Con ellos adoptamos dos compromisos. Uno, el plan de emergencias que no funcionó bien y que ellos mismos eh, detectaban donde no funcionaba bien, lo vamos a mejorar. Y otro, el más importante, vamos a dar la respuesta definitiva a estos barrios para que estas inundaciones o no se produzcan o se produzcan pues, con mucho menos daños que lo que estaba pasando hasta ahora. En los dos casos les ponemos una condición allí, cuando vamos, delante de 500 vecinos, y es, todo esto lo hacemos si vosotros os implicáis con nosotros. Esto lo vamos a hacer todos juntos. Y evidentemente se ha hecho todos juntos. El plan de emergencias en cuatro o cinco meses se había renovado, en el que participaban todos los departamentos municipales, más algunas instituciones externas y las propias vecinas y vecinos. Es una mejora continua, además. Ahora mismo vamos a tener una nueva reunión. Y luego, para la solución definitiva del Urumea, hacía falta pues una cosa que suele ser un poco complicada, que es reunir una mesa a ocho instituciones diferentes, desde el Gobierno de Madrid al Gobierno Vasco, Urac, a la Agencia Urac, Diputación, tres ayuntamientos, eh, Añarbe, hidrográfica del Norte, etcétera, etcétera. Reunimos a todos y lo primero que les decimos es: en esta mesa faltan, supongo que ya sabéis qué voy a decir, las vecinas y los vecinos. Evidentemente se incorporan a la mesa y ellos y ellas son los que aportan como nadie en esa mesa, los que deciden junto a nosotros y los que transmiten a la propia ciudadanía las decisiones que están tomando. Con todo esto y después de una inversión de más de 20 millones de euros, la inversión más importante que se ha realizado en Donostia y esta legislatura ha sido en dar solución a los problemas de inundaciones de dos barrios olvidados como son Chomin y Martutuene. Ahí se ve la necesidad de equilibrar lo que se ha desequilibrado durante muchos años. Se ha construido y se ha hecho ciudad al margen de unos barrios y ahora lo que queremos es que esos barrios sean protagonistas y sean además partícipes y protagonistas de sus propias decisiones. Y se ha invertido en otros barrios, como Alza, como En Añorga, como Herrera, Herrera, Nuevos Videgorris. Pero también, porque parece que nosotros bloqueamos todo lo grande y las grandes infraestructuras, también esas infraestructuras que se hacía falta a Donosti y que no habían sido capaces de sacar adelante otros gobiernos, pues las vamos a sacar y van a ser una realidad. Pues, por ejemplo, en 2015, dos muy importantes. La estación de autobuses, que hacía veintitantos años, veinticinco años, que se decía que se iba a hacer, se iba a hacer, pues va a ser una realidad. Este mismo año, en 2015, o el proyecto de Tabacalera, que tuvo su polémica, estaba totalmente de capa caída cuando llegamos. Lo estudiamos, consideramos que es un proyecto muy interesante, no para nosotros sino para toda Herria, en cuanto que va a ser una fábrica de creadores, una posibilidad de intercambiar cultura con otros pueblos y de trabajar diferentes disciplinas, apoyándonos en el proceso de creación de la cultura y la cultura como una herramienta para la cohesión social. Y vimos que era interesante y va a ser una realidad, pues, en septiembre de este año. Y también grandes proyectos para la ciudad que estaban bloqueados porque había incapacidad de gestión de los anteriores gobiernos, como es el proyecto de San Bartolomé, un proyecto en el que participa el ayuntamiento, participan privados y hay también un litigio pues, con los defensores del patrimonio de la ciudad. Sentamos a todos en una mesa, hablamos entre todos, hablamos con los vecinos, lo hemos desbloqueado y en este momento están realizando las obras del Cerro de San Bartolomé. O la brecha, la brecha famosa que va a ser ambulatorio, entre otras cosas, de la parte vieja, y va a atender a diferentes necesidades de servicios públicos que tiene tanto parte vieja como el centro de la ciudad. O el Estadio de Anoeta que ahora ha tenido otro bloqueo debido a una sentencia que ha habido, pero que está trabajando para sacarlo adelante. Son proyectos de otra envergadura que salen adelante con la gestión de este Gobierno. Siempre, siempre teniendo en cuenta que para hacer todo esto, o lo hacemos de una manera participativa o no se hace. Para acabar, nik uste oso importantia dela, eta igual modeloa zer da eta zer restan entenditzeko. E, donostiaz asko itzein da, nik usteet eto askoz gehiu itzein dugu laurain donostiarrez, eta asko eta asko itzein dute donostiarrek. Eta nik uste difentzia modeluan hoxe da. Ez hiri bateta eta zitzeiten, baita, itzeite du herritar batzutaz, baita, baino batez ere, itzeiten nahi dia herritarrak. Donostiarrek itzeiten nahi dia. Hau da gure modelo berria, modelo bat funtzionatzen duna, emaitza onak ematen dituena, emaitza onak emango dituena horrungo urtetan ere, eta emaitza hoiek objetibable dia naiz eta batzuk saiatu izkutatzen, eta sensazioak objektiboak ordaude, daude, eta subjetiboak sensazioa dianak ere hor daude. Eta gu guztien dugu, benetan, erritarrak eskertu egiten dutela, momentu honetan parte sentitzea eta protagonista sentitzea udaretxeak egiten duen politiketan.